Gloria a Dios. Para mí es un honor, un privilegio, una bendición, pero un gran reto estar parado aquí. For me, it's an honor and a privilege, but a great challenge to be standing here. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad brindada. First, I want to give thanks to God for the opportunity that's been given to me. Al pastor de esta iglesia por la oportunidad y por la confianza de haberme delegado esta función en el día de hoy. To the pastor of this church for having entrusted this responsibility today. Yo solo espero que la palabra en esta mañana, I only hope that the word we have today, pueda bendecirlo, could bless you, pueda bendecirlo, could bless you, y pueda catapultarlo a un nuevo nivel espiritual, and could push you forward to a new, different level in your life. Como iglesia de este ministerio mundial Maranatha, as a church part of this worldwide ministry of Maranatha, no podemos estar ajenos al mover de Dios. We cannot be far from what God is doing. Sabemos que en el día de mañana, lunes, empieza una convocatoria mundial en Panamá. We know that tomorrow there is this convention starting in Panama, a worldwide convention. Donde el título, eslogan o lo que Dios le ha dado a nuestro apóstol Nahum Rosario, which the teaching or the logo of this convention, se titula Hacia una gloria mayor, has the title To a Greater Glory. Diga, hacia una gloria mayor. Say with me, towards a greater glory. ¿Cuántos quieren ir a una gloria mayor? How many of you want to go to a greater glory? Levante la mano de los que quieren ir a una gloria mayor. Please stand. Una gloria mayor, una gloria mayor. Amén. Raise your hand, those that want to go to a greater glory. Pero yo pensaba, una gloria mayor. Sí, la palabra de Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. I was thinking about this, and yes, the word of God says that the later glory of this house will be greater than the first. Pero una gloria mayor demandará una santificación mayor. But a greater glory will demand a greater sanctification. Una gloria mayor demandará una separación mayor. A greater glory will demand a greater separation. Una gloria mayor demandará una búsqueda mayor hacia Dios. A greater glory will demand an even more profound and this our seeking from God. Así que tenemos que ser inteligentes y tenemos que saber qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. So we have to be intelligent and we have to understand what is what we're asking God to do. Una gloria mayor demandará, a greater glory will demand from us, un nuevo nivel de vida espiritual en nosotros. A new level of a spiritual life in us. Donde tenemos que empezar a soltar los tanta excusa. Where we have to let loose so much excuses. Donde tenemos que empezar a soltar tanta cosa que nos impide servirle a Dios con todo el corazón. Where we will have to live behind so many things that will be an obstacle in our service to God. Donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Where we have to start changing our mentality. Donde tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Where we have to start seeing things, amen, as God sees. Como la palabra de Dios nos las enseña. As the word of God teaches us. Mis hermanos, tenemos que despertar. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas. My brother and sisters, we need an awakening in our lives. Dios quiere derramar sobre su iglesia una gloria mayor. God wants to pour on. Pero Dios dice, tienen que despertar. But God says you have tienen to que despertar awaken. De ese sueño. You have to stop dreaming. Tienen que despertar de ese estancamiento espiritual. You have to, like, tienen que dejar ese estancamiento. Porque si no, no va a poder caminar con nosotros. You have to leave that assignment, being so stuck into something. Otherwise, you will not. Amén. ¿Cuánto puede decir amén a eso? How many of you could say amen to ¿Se that? Se puede decir amén, gloria a Dios. ¿Por qué no miras al que está a tu lado, hermano? Puedes sonreír. Look at the person beside ¿Puedes you. Puedes decir amén a eso. Brother, can you say dile, amen vamos, to dile, that? Sonríe al que está a tu lado. Gloria a Dios. Tell the person beside you, can you smile? Así que mis hermanos, hay que despertar. So my brothers and sisters, hay que levantarnos del sueño, del letargo, we have to be awakened from en que a veces este mundo nos quiere meter. Because sometimes this world wants to submerge us into this lethargic feeling. Mis hermanos, a cada hora, a cada momento nos damos cuenta de lo que pasa afuera. Every moment, every time we realize what's going on outside. Y decimos, este diablo endemoniado lo que está haciendo. And we say, oh, this devil, look at what he's doing. Este diablo como está de manifestado. Look at how the devil is manifesting so much. Pero pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? But we ask ourselves, what is the church doing? Para detener esas obras del diablo. To stop the devil from moving forward.
El problema no es el diablo. The problem is not the devil. El problema no es el sistema. The problem is not the system. El problema es que la iglesia está dormida. The problem is that the church is falling asleep. Es que el problema es que en la iglesia. The problem is in the church. Hazle así por favor al que está a tu lado y dile, no te duermas. Tell the person beside you and just. Dile, despiértate. Dile, a la iglesia no se viene a dormir. To the church you don't come to fall asleep on your church. Estamos hablando de despertamiento espiritual y hay gente ahí. We're talking about spiritual awakening, and here we Santo are falling asleep. Señor. Necesitamos despertar, hermanos. We need to be awakened, brothers and sisters. Necesitamos despertar. We need to be awake. Un espíritu despierto, un espíritu conquistador necesitamos. An awakened spirit, a conquer-like spirit is what we need. Aleluya, gloria a Dios. Vamos al libro de Primera de Samuel. Esa era la introducción, algo que quería compartirles. That was the introduction, and now we will go to Samuel. Primera de Samuel. First Samuel. Capítulo 17. Chapter 17. Santo es el Señor. Yo sé que es una historia. This is a story. Que la hemos escuchado en muchas ocasiones. That we have heard many times. En muchas ocasiones, en muchas iglesias. In many churches, in many occasions. Pero que no por eso deja de perder vigencia. But that doesn't mean it will lose its. Y no por eso deja de mostrarnos unos principios poderosos. And it is not, never stops showing us powerful principles. Amén. Amen. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17. First Samuel, chapter 17. Vamos desde el versículo 24. Let's read verse 24. ¿Lo tienen? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. When all the Israelites men saw Goliath, they retreat from his presence terrified. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Philistine that is uncircumcised that should be defying or defy the armies of the living God. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Saltemos al versículo 32. Y dijo David a Saúl, let's go to verse 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Paramos allí un momentico. Let's stop right here. Dios está buscando hombres y mujeres como David. God is looking for men Amen. And women like David. Dios Amen. Está buscando, yo dije, Dios está buscando hombres y mujeres como David. I said God is looking for men and women like David. David, a pesar de su juventud, a pesar de que era un muchacho. David, despite he was young and he was just a boy. A pesar de que era un muchacho que fue menospreciado en su momento. Despite that it was a man or a young man that has been rejected in his moment. Se le tuvo en poco, aun su familia le tenía en poco. Even his family had him for little. Pero era un muchacho que amaba a Dios. But it was a boy that loved God. Era un muchacho que amaba a Dios profundamente con todo su corazón. He was a young guy that loved God profoundly. Y acabamos de leer, en cierta ocasión el filisteo de Gad, este gigante, arremetió contra el pueblo de Israel. This giant was trying to fight the people of Israel. Retó y desafió al pueblo de Israel. He treated and wanted to fight the people of Israel. ¿Cuántos gigantes nos están retando hoy en día? How many giants are challenging us today? ¿Cuántos gigantes te están hablando, te hablan día a día? How many giants are speaking to us every day? Hay gigantes. Hay mensajeros diabólicos que se burlan de ti. There are evil sends messengers to make fun of you. Que se burlan de nosotros. That make fun of all of us. Que te dicen esa enfermedad que padece tu hijo es incurable. That tell you that sickness that your boy has is not curable. Que te dicen esa rebeldía de tu hijo lo va a llevar al infierno. That tells you that rebellious spirit that your son has will take him to hell. Que te están hablando y te dicen por demás es que sirvas a Dios, por demás es que vayas a la iglesia. They speak to you and tell you there's no point in serving God or going to church. ¿A cuánto les habla el mundo, el sistema y es el diablo? A mí muchas veces me habla así. How many of you can hear those voices? ¿Y dónde está tu recompensa de todos estos años en el servicio a Dios? Where is your gift? Where is your the support, your reward from all the services, from all the service you've given God for so many years? Yo no sé a usted, pero a mí me habla y me dice que por demás es servir a Dios. I don't know you, but to me he's spoken to me and he's asked me, why do you serve God? Pero es en esos momentos en que nos tenemos que levantar. But in those moments we have to be lifted up. Es en esos momentos yo dije que tenemos que levantarnos. It's in those moments in which en esos momentos que tenemos que tener una persuasión espiritual. We have to be persuaded in the spirit. De saber quién es el que nos ha llamado. To know who has called us. De saber entender. Who knows and understand. Que fiel es el que prometió. The faithful was the one that gave the promise. Y que Dios no es hombre para que mienta. That God is not meant to lie. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Or son of man to repent. Si él lo dijo, él lo hará. If he said so, si él he habló, will come él lo ejecutará. If he spoke, he él lo hará, él lo ejecutará contigo, conmigo, con nosotros, con esta iglesia. He will fulfill his promise in you. ¿Cuánto in lo this cree? Church. How many of you believe that? Mis amados, Dios está buscando hombres y mujeres que oigan su voz. My beloved ones, God is looking for men and women that will listen to his voice. Dios está buscando hombres y mujeres, jovencitos. God is looking for young men and women dispuestos that are willing como David. Just like David was. Yo pienso y lo creo así, una de las cosas más importantes. One of the most important things en la vida de todo creyente. In the life of the believer. Es conocer y hacer la voluntad de Dios. Is to know and to follow God's will. Yo dije conocer y hacer la voluntad de Dios. I said to know and follow God's will. Conocer y hacer la voluntad de Dios es trascendental en nuestras vidas, hermanos. To know and to follow God's will is transcendental in our lives. Porque nuestro éxito, because our success, o nuestro fracaso, or our failure, tu éxito, your success, tu fracaso, your failure, dependerá will depend de que si estás haciendo of whether la voluntad de Dios or not the will en tu of God vida. In your life. Piensa esos hijos que vienen detrás de ti. Think about your children that come after you. Los estás afectando, padre, madre. Father and mothers, you are affecting them. Si estás
o no estás en la voluntad de Dios. If whether you are or you're not in the will of God. Si lo que estás haciendo es voluntad o no es voluntad de Dios. If what you're doing is the will or is not the will Amén. Of God. Amen. Amén. ¿Por qué están tan callados? Why are you so quiet? Mira al que está a tu lado y bríndale una sonrisa. Una sonrisa close up, como decimos en nuestro país. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, lo que el hombre considera como éxito, Dios lo considera un fracaso. Many times what men consider to be success, God consider it failure. Como un fracaso. As a failure. Hacemos bien en no escuchar el concepto de los que entre comillas se dicen expertos en el mundo. We do well when we don't listen to the advice of those that are experts, so called, of the world. Vamos a la palabra nuevamente, donde sigamos, donde dejamos. Let's go to the word where we left from, 37. Versículo donde quedamos, 37, correcto. Versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El primero que no creía en David era su propio rey. The first person that did not believe in David was his own king. Mucha gente no va a creer en ti. Many people will not believe in you. Mucha gente no va a creer en tus sueños. Many people will not believe in your dreams. Mucha gente no va a creer en tus deseos. Many people won't even believe in your desires. En tus metas, in your goals, en lo que te has propuesto, in what you've, en tus objetivos, in your objectives. No esperes que la gente crea en ti. Don't expect people to believe in you. Todo espéralo de parte de Dios. You have to expect everything. Espera todo de parte de Dios. Put your trust in God. Si podemos agarrar la complacencia de Dios. If we can learn and understand God's complacency. Si nos podemos alinear con el plan y propósito de Dios, if we can align ourselves with God's plan and purpose, lo demás pasa a un segundo plano. Everything else will come lo demás second. Pierde importancia. Everything else will siempre lose y cuando importance. Dios está agradando a Dios. As long as I'm pleasing siempre y cuando God. Dios está haciendo lo que a Dios le agrada. As long as I do what God pleases. Siempre y cuando Dios está haciendo lo que Él quiere que yo haga. As long as I do what He wants me to no escuche a los expertos. Don't listen to the experts. Mire, los expertos de este mundo no tienen la última palabra. Because the experts of the world don't have the last word. La última palabra la tiene Dios. The last word is si David hubiera escuchado a Saúl o a los generales de Saúl, if David would have heard the voice of his king or his generals, simplemente David hubiera muerto en aquella ocasión. David probably would have died. Versículo 38. Verse 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas. And David took them Santo off. Dios. David fue inteligente. David was intelligent. David fue honesto consigo mismo. David was honest to himself. Como decimos, David no se puso a inventar. David did not pretend. David, por hacerle caso a su rey, se colocó sus vestiduras, se colocó su casco, su coraza, su espada. Just by being obedient to his king, he clothed himself with the armor that he was giving him. Pero David se dio cuenta que él no era como los demás. But David realized that he could not do that because David, he was not like David, them. David se dio cuenta de que no era capaz de ponerse algo que él en lo que él no había sido formado. David realized that he was not able to wear something that he was never trained to do. David fue honesto y dijo, yo no puedo, oh rey, yo no puedo andar con esto. David was honest and said, king, I can't wear this. Porque nunca lo practiqué. Because I never practiced this. Aquí hay una gran enseñanza, mis hermanos. Here is a great teaching, my brothers and sisters. Lo que hagamos, whatever we do,
Hagámoslo no para agradar a las personas. Let's do it not to please men and women. No para agradar a gentes. Not to please people. Lo que hagamos. Whatever we do. Hagámoslo. Let's do it. Hagámoslo. Let's do it. Para agradar a Dios. To please God. Allí está nuestro éxito. There is our Allí está nuestro avance. There's our Allí está advance. Nuestra victoria. There's our victory. Allí está tu conquista. There's your conquest. Allí está la conquista de tu gigante. There's the conquest. De tu problema. De tu dificultad, de tu reto, de tu desafío, llámese como se llame, económico, familiar, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Regardless what it is, whether it's your brother, your sister, your husband, your finance problem, doesn't matter what it is. Versículo 40. Verse 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en su o en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia la casa. Se fue hacia Walmart, Tim Hopton. Se fue en búsqueda. Where did he go after he took his sling and his and he, where did he go after? Did he go to Walmart? Did he go to his house? Santo Dios. Gloria a Dios. Y dice, y David se fue hacia el Filisteo. And it says David went towards the Philistine. ¿Qué dice que tomó David? What does it say that David took with him? ¿Qué tomó David? What did David took with him? Su cayado. His stick. David tomó el arma en la que muchos o por muchos años. David took the weapon that for many years. Él había sido formado. Or the sling, which was what he was formed into for many years. El cayado. Oh, the stick. El cayado. The stick. El cayado con el cual había defendido en muchas ocasiones sus ovejas. The stick which for many occasions he defended his sheep from. Para muchos sería un simple garrote, un simple palo. For many people would only be a simple stick. Pero si vamos a la palabra, but if we go to the word, el Salmo 23 dice, Psalm 23 says, Salmo 23 dice, tu vara. It says, your stick. Perdón, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Even though I walk in darkness of shadows. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. Your stick. Me infundirán aliento. Will give me. Me infundirán aliento. Will give me strength. Tu vara y tu cayado. His stick will give me strength. Y yo leyendo, investigando, cayado viene de la palabra hebrea nacham. Que significa o que traduce aliento, que significa o traduce consolador, que traduce o significa el que respalda, el que te ayuda, el ayudador. When I look at the Hebrew root of what this means, the rod and the staff, the rod is what it means in Hebrew is something that gives you courage, something that puts you up, that gives you strength. Así que cuando David echó mano de su cayado, so when David took his rod and his staff, estaba echando de la unción, el poder, el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios. What he was doing, he was using estaba diciendo, the comfort of the Holy Spirit. Yo dependo de Dios, yo no dependo de los recursos humanos, dependo de Dios. When he was holding on his staff, he was saying, I don't depend on the human resources, I depend on God. Yo voy a utilizar aquellas armas en las cuales Dios me ha formado. I'm going to use the weapons in which I've been formed by God. Por años. For years. Por eso él dijo, le dijo a su rey, así como Dios me ha librado de las garras del oso, del león, y los he cogido y los he matado, así el Señor me librará de ese gigante, de ese filisteo incircunciso. He told his king that the same way God freed him from the paws of the lion and the bear, same way he will free him from the paws of the, or from the hands of the Philistine. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo.
versículo 41. Verse 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco. ¿Cuánta gente nos ha tenido en poco? How many people have looked at us and thought very little of us? Por muchos años esta iglesia la han tenido en poco. For many years this church has looked like was very little. Nuestras propias familias muchas veces nos han tenido en poco. Our own families, they have looked at us and thought of us like we were not enough. Amén. Nos miran en poco. Many people have looked at us and have thought of us that we were little. Pero Dios está cambiando las cosas. But God is changing things. Dios está cambiando las situaciones. God is changing situations. Dios nos está pasando de ser actores de segunda mano. God is pushing us from just being second-hand actors. Como nos tenía el mundo o como nos cree que como cree el mundo que somos. As the world thought that we were. Actores de reparto. Second-hand actors. Y Dios nos está cambiando actores principales. And God is pushing actores us principales. Actores main principales. Actors. Main actors. Que van adelante. Main actors that go forward. Estamos llamados a dejar huella, hermanos. We are called to leave a path. Estamos llamados, si se puede esta expresión, a hacer mucho ruido. We are called to make a lot of noise for God. Es imposible que una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva. It's impossible that a church where the Holy Spirit moves. Donde hayan personas llenas del Espíritu Santo. Where there are people that are full of the Holy Spirit. Es imposible que el mundo no se dé cuenta que allí está Dios. It's impossible that the world can't see. Amén. That there is God. Es imposible, it's hermanos. Impossible. Sigamos la lectura. Let's continue reading. Versículo 42, repito, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Lo que no sabía ese gigante. But this giant didn't know. Es que David venía en el poder del Espíritu Santo. David was coming in the power of the Holy Spirit. La gente siempre te está menospreciando. People will always be looking at you and thinking you're little. La gente siempre nos está mirando como lo peor. People will always look at us and look lower. Pero llegará el día, hermanos. Impression of you. Llegará el día que la gente verá la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. But there will be a day where the people will see the manifestation of the glory of God in our lives. Yo no sé usted, pero yo anhelo esos días. Yo deseo esos días de gloria. I don't know you, but I desire those days of glory. Donde los enfermos sean sanados, donde los endemoniados sean libres. Where the sick will be healed. Donde los aún los muertos sean resucitados. Amén. Donde tú impongas manos. Even though y la gente sea liberada, wherever you post your hands, sea salvada, will be freed, they will be saved, sea sanada, will be healed. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí hay una lucha de poderes. Here is a battle of powers. El gigante, the giant, maldice a David. Curse David. El gigante conjura a sus dioses para matar a David. The giant curses David by his gods. Pero David no se queda callado. But David will not stay quiet. Confesión contra confesión. Confession after confession. Confesión contra confesión. Confession against el diablo confession. Habla. The devil el mundo speaks. Dice. The world el mundo speaks. Dice que no se puede. The world says Dios dice not que possible. Sí se puede. God says it's el diablo dice que esos jóvenes. The que esos jóvenes. Que no van a venir esos jóvenes. Que las almas no se van a salvar. Pero le tenemos noticia al diablo. Es que no depende de nosotros. No depende de nosotros. Dios está en el asunto y Dios está derramando. Dios está derramando su gloria para salvar, para sanar, para rescatar jóvenes de las calles, para rescatar drogadictos, para rescatar las prostitutas y para hacer de esos los nuevos predicadores, los nuevos evangelistas de esta generación en este país.
en este mundo, en esta última generación. Aleluya. Aleluya. Sorry. No puedo evitar emocionarme, Claudia. Santo Dios. Amén. Holy be God. Versículo 46. Verse 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y cortaré la cabeza y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. And all the land will know that the God of the Israel is with me. Amén. Amen. No te quedes callado, hermano. Don't be quiet, brother. No te le quedes callado al diablo. Don't stay quiet. No te le quedes callado a las circunstancias. Don't stay quiet. No te le quedes callado a los problemas. Don't be quiet. No te le quedes callado a ese demonio. No te le quedes callado. Don't be quiet after that demon. Tú tienes que hablar. You have to speak. Tienes que confesar. You have to prophesy. Estás enfermo. Are you sick? Declara por la llaga de Jesús. Declare, soy sano. By the wounds of Jesus, I'm soy healed. Sano. I'm healed. Duermes con un esposo, con un marido incircunciso. Bueno, bendícelo. Your husband or your wife, they're uncircumcised. Bless them every time you go to bed. Declara sobre él la salvación de Dios. Declare over him salvation. No lo maldigas. Don't curse him. No pelees con él. Don't fight with him. Pídele al Señor. Cry out, Señor, to the Lord. Yo veo aquí un futuro predicador, un futuro pastor, un hijo de Dios, Lord, santo ungido. Lord, I see here a son of yours, a preacher, God. He has to be anointed. No te limites a las circunstancias. Don't be limited by your circumstances. Si David se queda callado. If David stay quiet. Si David no habla. If David didn't speak. Si David no dice la palabra. If David wouldn't speak the word. Posiblemente. Possibly. Hubiera pasado. Would have happened. Lo que pasó con Elías. What happened to Elijah? ¿Y qué pasó con Elías? Que salió corriendo a esconderse en una cueva. And what happened to Elijah? He ran away and he hid on a cave. Porque dejó que esa palabra de Elías, dejó que esa palabra dicha por esa mujer. Because Elijah allowed that word that was said by that woman. Por ese demonio llamado Jezabel. By that demon called Jezebel. Dejó que esa palabra calara en su corazón. Elijah allowed that word to come into his heart. Y cuando dejó que esa palabra calara en su corazón. And when he let that word to come into his heart. Entró el temor a su vida. He was fearful. Y cuando entra el temor a su vida. And when fear came to his life. Se pierde la fe. He lost faith. Se pierde la fe. When fear comes, se pierde las ganas life, de, you lose faith. Se pierden las ganas de pelear. You lose the strength. Se pierden las ganas de seguir creyendo. You lose the strength to believe. Y las circunstancias. And the circumstances. Y los problemas. And the problems. Y esa palabra que oíste. And that word that you heard. Haya cabida en tu corazón. If you give a space to it in your heart. Y terminarás huyendo. Then you will run away. Y terminarás escondiéndote. And you will end up hiding. Dile al que está a tu lado, sal de la cueva. Tell the person beside Dile, you, ¿qué haces escondido? Sal Where de la cueva. Sal de esa cueva. Get out of it. No temas. Don't be fear. Don't be in fear. Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Sonríe al que está a tu lado. Bríndale una sonrisa. Smile the person next to you. Dile, mi hermano, no estés tan serio. Brother and sister, sonríe. Don't be so serious. Aleluya. Versículo 48, quedamos, ¿cierto? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, si fue ese, 47, y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada, porque de Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo David? What did David do? He ran quickly. Me impacta David. I was impacted by David. Porque a pesar de su juventud, because even though he was young, a pesar de su inexperiencia, even though he was inexperienced, a pesar de su falta de formación
militar. Even though he was not really, él no era un militar. He didn't have instruction nunca había agarrado una espada. He had never taken a sword by his hand. Pero tenía un corazón de guerrero. But he had the heart of a David warrior. David tenía el corazón de Dios. He had the heart of God. David anhelaba. David era un hombre apasionado por Dios. David was a man that was passionate cuando, for God. Porque cuando yo hablara ese incircunciso, ese filisteo, hablando mal en contra del campamento de los israelitas. Because when he heard the Philistines speaking against the people of Israel. Su corazón enardecía. His heart was full of fire. Su corazón de guerrero afloraba. His warrior-like heart. Su corazón, me imagino, palpitaba diciendo, y es endemoniado porque habla así, porque trata al pueblo de Dios de esa forma. His heart was full of fire and he was asking, why would he treat us like that? Mis hermanos, no podemos ser apáticos, indiferentes. Brothers and sisters, we cannot be indifferent. Ante las circunstancias, ante los problemas o ante todo aquello que viene en contra de la iglesia, de los hermanos, del pueblo de Dios. Towards that that comes against the people of God and the church and the people of God. Tenemos que arder como David. We have to be in fire like David was. Un corazón de guerrero. We have to have a heart of warriors. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. It says the word that David ran quickly to face the Philistine. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Recordemos versículos antes, David se metió al arroyo, sacó 5 piedras lisas. Let's remember how David went into that pond and he took 5 filed stones. Se metió al arroyo. He went into the waters. A pesar de que tengamos las promesas de Dios, even though we have God's promises, Dios demanda una acción de parte nuestra. God demands an action in our behalf. Dios demanda que actuemos en fe. God needs us to act by Dios faith. No le trajo, Dios no le mostró las piedras, simplemente. God didn't bring the stones to him. Simplemente él corrió al arroyo, se metió. No sé qué tan profundo estaba el arroyo. He ran into the pond, and I don't know how profound the waters were. Sacó 5 piedras. But he took out 5 stones. Lisas. They were flat. 5 es sinónimo de gracia. 5 is a synonym. 5 es sinónimo de favor. Of grace, of favor. El favor, la gracia de Dios. The grace, the favor of God. David era un hombre con la gracia de Dios. David was a man David with era, God's grace. Era un muchacho. Que personificaba la gracia, el favor de Dios sobre él. David personified the grace and the favor of God. Escogió 5 piedras. He found 5. Las guardó en su zurrón. And he kept it in his pocket, in his pouch. Pero utilizó solamente una. But he only used one. Porque su corazón estaba tan determinado. Because his heart was so determined. Porque su corazón estaba tan decidido a vencer, a cortarle la cabeza a ese gigante. Because his heart was so decided to cut the head of que that giant. Él decía, no necesitaré un segundo tiro, con un solo tiro me bastará. Con un solo tiro mataré a ese gigante. De un solo golpe que le aceste en la frente a ese gigante caerá. He was so determined that he was not going to use a second stone. With only one shot, así he would bring that giant down. Así de determinado estaba David. That's how determined he David was. David no era un hombre de medias tintas. David was not a man of halfway. David no era un hombre que si estaba haciendo frío no iba al culto. David was not a man if he was David cold, no era un hombre que si church. Estaba haciendo calor se quedaba en la casa echándose fresco. David was not a man that if he was hot. David no conocía las excusas. David didn't know excuses. David exponía su propia vida. David exposed even his own life para defender sus ovejas. To defend his sheep. Y Dios veía del cielo si este muchacho es capaz de arriesgar su vida por unas ovejas. ¿Cómo no será de rey? ¿Cómo será de rey? ¿Cómo no será de pastor? And God would look at him and say, if he was willing to expose his life for his sheep, how he would not be a good king? How he would not be a good pastor? ¿Usted qué cree cuando David peleaba con ese oso, con ese león? When David would face that bear or that lion. ¿Tú crees que no le quedaron cicatrices? Do you
think he didn't have wounds from le quedaron it. Cicatrices. He had wounds from tal it. Vez su rostro cicatrizado. Maybe his face was sus brazos cicatrizados. His arms were full of llenos de marks, cicatrices. Full of marks. Alguien dijo una vez, las cicatrices en la tierra. Someone says once, serán el testimonio de, la, de tu gloria en los cielos. Our scars on earth will serán be el testimonio de tu gloria, de tus logros en el cielo. Your scars on earth will be the testimony. ¿Cuáles son nuestras cicatrices? In heaven. ¿Cuáles son nuestras cicatrices? What are our scars? Te diré hoy en día cuáles son nuestras cicatrices. I will tell you what are our scars today. No voy al culto porque es que está nevando. I'm not going to go to church. Van a caer 10 centímetros de nieve. There's y no voy al culto. 10 centimeters of snow and I'm not going to go to church. Esas son nuestras mayores conflictos, dificultades, perdóneme que se lo diga. Those are our greatest pero veo todavía I'm sorry that I have to tell you this. Un pueblo que necesita despertar. But I see a people that needs to be veo awake. Todavía un pueblo que necesita bajarse de muchas excusas. I see people that need to get off so much excuses. ¿Sabe por qué Dios pudo utilizar a David? You know why God was able to utilize David? ¿Sabes por qué Dios pudo utilizar a David? Do you know why God was able to use porque David? David era un hombre confiable para Dios. Because David was trustworthy for God. Dios dijo, si yo le puedo, si su padre natural puede confiar en ese muchacho, le puede confiar sus ovejas. God said if his heaven, if his earthly father could trust him, his sheep. Arriesgando su propia vida. And he's willing to risk his own life. Este muchacho califica para yo confiarle toda una nación. This man qualifies for me to trust him a whole nation. Para yo confiarle un reino. For me to trust a kingdom in his hands. Y por eso dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. And that's why the word of God says that David had a heart like God's. Yo no sé cuántos aquí, pero yo quiero ser hallado por Dios, que él puede confiar en mí. I don't know how many here, but I want él to be found trustworthy for God. Que él pueda confiar en mí. That he can trust in me. Algunos no pueden, no son dignos todavía porque Dios sabe que si coloco una carga en él, la va a tirar, la va a echar a perder. Some of them are not ready yet because God knows that if he gives them something, he will just waste it. La va a echar a perder. Tú no le puedes dar a un niño de 5, 6, 7 años, no le puedes confiar las llaves de tu carro para que salga y ande en el carro. Sería una locura. You cannot trust your 5 or 6 year old kid the keys of your car and him drive it. Sería una locura. That's crazy. Pero si el chico, la chica tiene 18 años o adulto y ha mostrado rasgos de responsabilidad probados, pues es digno de confiar. If the boy or the girl is 18 years old and he has proven that he's trustworthy. Lo mismo es con Dios. Dios tiene que ver en nosotros un sentido de responsabilidad hacia su carga. Hacia su carga. God has to see in us a sense of responsibility to his burden. Que yo diga, este muchacho, Pedro, Pablo, fulano, como quiera que te llames, es digno de mi confianza colocar esta carga en él. Colocar esa carga en él para que la lleve, no para que la tire, sino para que la lleve y cargue a otros. Then God could see us and say, this man or this woman is trustworthy of me giving him my burden and not for him to push it away or to waste it, but to carry it with him. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. That's verse 50. 51, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Y cómo lo acabó de matar? Cortándole la cabeza. A ese gigante hay que cortarle la cabeza, no lo dejes vivo. Don't leave that giant alive. You need to cut his head off. Mira al que está a tu lado. Tell the person beside you or look at him. Y dile, a ese gigante. That giant. Hay que cortarle la cabeza. You have to cut his head off. Dile, ese gigante que te atormenta. That giant that torments. Hay que cortarle la cabeza. You have to cut his head no off. No lo dejes vivo. Don't let him alive. No podemos tener misericordia con nuestros enemigos y más con los diabólicos y satánicos. And more with those that are diabolic or from Satan. Amén.
A ese Goliat hay que quitarle la cabeza. To that Goliath, you need to cut his head off. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, oye Abner, le dijo, ven acá mi general. ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese joven? ¿Quién es ese muchacho rubio? ¿Quién es? Ya se lo había olvidado al rey, que había menospreciado a aquel muchacho. Saul forgot that he had taken for little that boy, and he was asking, who is that young man, Abner? ¿De quién es hijo ese joven? Who is he? Who is the father of his son? Or ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Dios está levantando jóvenes así, hombres y mujeres. God is lifting up men and women and young people like this. Que para el mundo somos unos desconocidos. That for the world we are unknown. Que el mundo no nos conoce. That the world does not know us. Y aún muchos de nosotros venimos de otros países. And even many of us will come from another a esta tierra. To this land, donde nadie nos conoce. When no one knows us. Donde si vamos por la calle, that if we walk on the streets, la gente puede que te mire así con desconfianza. People could even look at you with some sort of discomfort. Pero la palabra del Señor dice, but the word of God says, que lo vil that the weak y lo menospreciado, and that which people reject, de este mundo of this world, escogió Dios, has chosen God, para avergonzar a los sabios, to shame the wise, para avergonzar a los fuertes, to shame the strong, para avergonzar a los expertos, to shame the experts, para avergonzar a los que se creen que saben mucho. To shame those that believe Dios, know a lot. Dios está levantando esas personas. God is Dios raising, está levantando ese remanente. God is lifting up Dios está, this yo people. Dije, Dios está levantando ese remanente. God is lifting up his people. Gloria a Dios. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Whose son are you, young man? Said Saul. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. El rey quería saber de quién era hijo, porque quería tener como una justificación. Ah, con razón este era hijo de tal persona, un guerrero de renombre. Era hijo de este general, pero David era hijo de un completo desconocido. Saul wanted to know who he was a son of, to kind of justify his strength. But David, they didn't have any background. They were unknown by people. Dice que él dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. He said, I am the son of your servant, Isaí. Isaí de Belén. Amén. Of Belén. Y leíamos que, bueno, si seguimos leyendo, dice la escritura que el padre de David era un hombre muy anciano, un hombre respetable. If we read the scripture, it says that Isaí was a man, muy anciano, muy anciano. Very old. Pero que no tenía ningún abolengo, no tenía ningún, en sus antepasados no había nadie, no había habido nadie de renombre. But he didn't have anything to be, o sea que, renowned or known or by people. Naturalmente, David no tenía, si lo vemos desde el punto de vista natural, David no tenía la capacidad de haber hecho lo que había hecho o cómo había derrotado a ese gigante, si no era por la intervención divina y por lo que el corazón que David tenía para con su Dios. Naturally, there was no excuse of how he was able to do what he did if it was not because of God. Tal vez naturalmente, mis hermanos, no tengamos muchas habilidades. Perhaps naturally, we don't have many capacidades. Abilities. We don't have many capabilities.
tal vez talentos. Maybe we don't have a lot of talents. Pero nuestra mayor riqueza es But Dios. Our greatest reach, que nuestra mayor riqueza sea el Señor. Our greatest riches Seamos is como God. David. Let's be like David. Seamos como David. Let's be like David. Que aún en aquellas situaciones donde estaba a solas con sus ovejas, which even in those situations where he was alone with his sheep, él estaba componiendo sus salmos, sus cánticos al Señor. Composing his songs to the Lord. En esos tiempos, esas largas horas en que pasaba a solas con sus ovejas, in that moment when he was alone with his sheep, era el tiempo preciso para él para tener esa comunión con su Señor, it was the right con time su Dios. Him to have that intimacy with his God. Allí realmente radicaba el poder de David. And that was where the power of David Allí came realmente from. Radicaba el secreto de David. That's where the secret that he had came from. Hagamos lo mismo. Let's do the same. Hagamos lo mismo. Let's do the same. Dependamos de Dios. Let's depend on God. No prestemos nuestros oídos a la opinión de los expertos. Let's not borrow our ears to the opinions of the experts. Yo le dije y lo vuelvo y lo repito. Los expertos no tienen la última palabra. The experts don't have the last word. Los expertos no tienen la última palabra. Experts don't know the last word. Cuando inicié la predicación, el mensaje, les decía, es necesario que oigamos a Dios. When I began the message, I told you that it was necessary to hear God's voice. Dios está buscando hombres y mujeres que lo oigan. God is looking for men and women that will listen to his voice. Porque en oír la voz de Dios, because by hearing the voice of está God, la clave is the key para que hagamos su voluntad. So we can do his will. Si no hacemos la voluntad de Dios, if we don't do God's will, estaremos destinados al fracaso. We will be destined to failure. Que no nos pase como aquel grupo de personas que cuando comparecían ante la presencia de Dios, let's not happen to us like those people when they came to the presence of God. Le dijeron al Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios. They said, in your name, Jesus, we cast out demons, we did this and that. En tu nombre sanamos enfermos. In your name, we healed the sick. Señor, di plata para la iglesia, Señor. Lord, I gave money to the church. Y el Señor le dice, and the Lord says, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Get off my sight because I've never knew you. Porque la cuestión no es lo que yo hago. Because it's not about what I do. La cuestión no es lo que yo doy. It's not about what I give. La cuestión es la motivación del corazón. Where it lies are is the motivation of our heart. Why do I do it? ¿Por qué lo hago? Why do I do it? Los fariseos, doctores de la ley, estaban en lo correcto. Ellos hacían lo que la ley decía. The Pharisees did what the law was written to do. Lo que Jesús les confrontaba era la hipocresía que había en ellos. But what Jesus confronted in him and them is the hypocrisy that was in their hearts. La motivación del corazón que había en ellos para hacer esas cosas. The motivation in their hearts to did what they do. Lo que yo le pregunté esta mañana, ¿qué te motiva a hacer lo que estás haciendo? What I'm asking you this morning is what motivates you to do what ¿Qué es lo que doing? Te está impulsando en hacer lo que estás haciendo? What is pushing you forward to do what you do? ¿Lo hacemos para buscar la gloria de los hombres? Do we do it to look for the glory of men? ¿Para buscar el reconocimiento de los hombres? The recognition of men? ¿O para buscar la complacencia de Dios? Or because we're looking for God's complacency. Que el Señor nos diga como le dijo a su hijo David, he aquí mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Let's be like what he did when God looked down and said, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Here is my child in which I find pleasure. To do God's will is not easy. Pero hay que empezar, hermano. Hay que empezar a hacerla. But we have to start doing it. Hay que empezar a morir al ego, al yo. We have to start dying to our own self. A morir a algo que se dice o que se llama el amor propio. To die on something that is called self-love. Nos amamos mucho a nosotros mismos. We love ourselves too much. Amamos nuestra forma de ser. We love the way we act. Amamos nuestra forma de pensar. We love the way we es que think. Yo soy así, es que yo pienso así, así, así soy, así me quedo. I am like this and this is the way I think, no, and that's how I remain. Así no se puede hacer la voluntad de Dios. That's not the way of doing God's will. Que el mensaje esta mañana sea, hagamos la voluntad de Dios. That the message for this Oigamos morning a Dios. Let's
hear God's voice. Let's do His will. Estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a oír su palabra, a morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo. Let's be willing to hear His voice, to do His will, and to die to our own self and our ego. Y ya para terminar. And just to end. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, because when we know God's will, adquiriremos, tendremos algo que se llama identidad. We will be able to acquire something which I give a name, which is identity. A pesar de la juventud de David, even though David was young, a pesar de que era un muchacho inexperto en muchas áreas naturales, even though he was inexperienced in many of the natural things, a pesar de que no era un hombre de guerra, even though he was not a man of battle, con formación militar, with army formation, tenía algo que no tenían la mayoría, o por decirlo, todos los que estaban allí, era, tenía identidad, sabía quién era en Dios. He had something that no one else there had, and it was identity. He sabía knew quién who era was en Dios. Y cuando tú sabes quién eres en Dios, and when you know who you are in no hay God, gigante que te pueda derrotar. There is no giant, no hay gigante que te pueda derribar. There is no giant that can fight you back. Amén. Amen. ¿Sabes por qué aquellos guerreros que por años habían peleado las guerras, temblaban ante ese gigante? Do you know why all this worry is that for many years they fought wars? Why were they trembling before this giant? Porque tenían una mentalidad de esclavos, no tenían identidad como hijos. Because they didn't have an identity as children, they were slaves. Y Satanás utiliza, and Satan uses, o aprovecha, or he takes advantage, la falta de identidad de los jóvenes, of the lack of identity of our youth, la falta de identidad de los hombres, of the lack of identity of men, la falta de identidad aún de la iglesia, and the lack of identity even of the church, para traer maldiciones, to bring curses, para traer oscuridad, to bring darkness, para traer destrucción, to bring destruction, para traer división, to bring division, para traer temor, to bring fear, para traer complejos, to bring complexes, para traer una baja autoestima, to bring self, para que tú pienses, para que tú pienses y digas, nada soy, no lo puedo hacer, Dios me ha olvidado, Dios se olvidó de mí, Dios no me va a perdonar. No, no pienses de esa forma. Ten una identidad definida, empezando a hacer la voluntad de Dios. Hagamos, atrevámonos a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, because God's will, está solamente reservada, it's only reserved para los valientes, for those that are, para los valientes, for those that are. Y si usted es un valiente, and if you are, colócate de pie, gloria a Dios, aleluya, colócate. Eso era para que saltara de esa silla de un brinco, gloria a Dios.